Amaituta gaua ez gaituzte isildu. Gaur elkartu gara hemen Berriozarren Euskal Herriko hautetxeak, herritarren parte hartzea nola bultzatu, zergatik eta zertarako bultzatu lantzeko elkarrekin. Legintzaldi honetan oso guretzako garrantzia handia daukan gaia da, eta erakunde guztietatik bultzatzen ari gara erakundeak zabaltzea, herritarren gana hurbiltzea eta herritarrekin batera lantzen ditugun gai interesgarriak beraiekin eta beraien iritziarekin eta erabakiarekin egitea. Con el tema de la participación, ¿no? Lo primero creo que, bueno, voy a hablar desde la perspectiva de Iruña, ¿no? De Pamplona, que es una ciudad. Yo creo que ahora hemos estado hablando en diferentes taldes y la gente también lo ve un poco diferente según sea un pueblo o una ciudad, ¿no? Yo voy a hablar desde mi perspectiva porque lo que creo es que la ciudadanía en general y en una ciudad más, en una ciudad ya grande como puede ser Iruña, yo creo que el ayuntamiento y las instituciones las ven como muy, muy lejanas, ¿no? Allá arriba está el ayuntamiento y bueno, yo voto cada 4 años y hasta ahí, ¿no? Yo creo que hay que intentar darle la vuelta a este tema, ¿no? Yo creo que hay que intentar hacer un poco más o más partícipe a la ciudadanía y acercar a las instituciones, ¿no? Yo creo que nos ven como unos, pues quizás en un pueblo, pues pueda ser quizás un poco más fácil porque, bueno, en el día a día puedes ver al alcalde, a los concejales por la calle todos los días, pero en mi caso en Iruña, pues nos tienen, bueno, los concejales yo creo que como muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que no es fácil, que hay que ir poco a poco, pues bueno, pues trabajándolo y para lo que he dicho, ¿no? Para que no nos dejen de ver a los políticos como alguien que te echo el voto cada 4 años y hasta dentro de 4 años, ¿no? Yo creo que hay que intentar que el contacto con la ciudadanía sea mucho más fluido del que es y de que la gente se acostumbra a que sea así. Eskutik heldu eta bildu gara bildu. En cuanto a lo que son esta jornada, yo creo que son jornadas alrededor de la participación y un poco el concepto, los elementos que se han querido transmitir es hasta qué punto la participación es un proceso pedagógico que tiene un tiempo largo, o sea, decían ahí como ejemplo carrera de larga distancia, pero sobre todo es un proceso de transformación social donde la persona que participamos en algo vamos construyendo junta, no solo solucionando problemas y cosas concretas, sino una nueva forma de ser, una nueva forma de entender la vida, de participar, de construir y al final evidentemente también un nuevo tipo de sistema. Y yo creo que ahora estamos en una situación maravillosa para poder realmente apostar al cambio y ir construyendo ese cambio. No va a ser una cosa rápida, pero bueno, todo el trabajo hecho previamente ha ido creando condiciones para que ahora podamos hacer más trabajo. De hecho, de eso se trata, más trabajo y más construcción en condiciones mejores.